Hello, Teams 3, this is class number 62, and we are revising for our final assignment para el trabajo final. Okay, so this opportunity, activity one, we have um, tenses revision exercise. This paragraph, the tenses that you can use are as perfect three times, that is to say, in three opportunities, you will have to complete with past perfect. Simple past, four times. And past continuous, twice. So, once you have completed, check if you have uh, followed this. Okay, you, If you have a number of, of verbs in past perfect, um, simple past and past continuous. Then, in Activity B, the text, and in each gap, you have two options, active or passive. So, choose the correct one. Remember, in active voice, en voz activa, la oración que ustedes conocen normalmente, que hasta ahora o este año estuvieron trabajando, es sujeto que realiza la acción, que hace o que hizo, que tiene un objeto, ¿sí?, yo escribí una carta. I wrote a letter. But in passive voice, yes, what comes first, lo que aparece primero is the object. ¿Sí? La carta fue escrita por mí. Entonces, pay attention to that, porque en el sujeto nosotros nos damos cuenta si es el que realiza, por lo tanto es voz activa. Pongo el verbo en el tiempo que yo creo que es presente o pasado. Si no le agrego verbo to be, no agrego past participle. Ahora, si, el si en el sujeto está el objeto, en realidad eh, es afectado por la acción, eso es passive voice. I need verb to be as the third column. For example, Fiat produced or was produced 132 cars. Fiat es la compañía que produjo o fue producida. Ok. En este caso, Fiat produjo 132 autos. Es el que creó. Mm. Ok. Pay attention to that. So, Fiat produced the cars. Activity number two. Five sentences to revise relative clauses. Remember to join relative clauses with the pronoun. who people which objects whose possession when time where uh, place okay so in the sentences i highlighted les resalté what cannot be repeated lo que no podemos repetir porque estamos hablando de eso mismo entonces cuando yo uno la relative clause un relative pronoun i need to omit some information, ¿Hay alguna, inform hay alguna parte de esa oración, de esa segunda oración que uno debe ser omitida. For example, she is the girl, she works in the library, she is the girl who works in the library. Al usar who, omito she. Pay attention to that. Activity number three, paraphrasing. For the ones who don't remember this, remember The same idea in the two sentences. Y hay algo que voy a tener que cambiar. Hay algo que yo tengo que reconocer y es la estructura. For example, ¿qué estructura voy a utilizar si tengo? Technology confuses some people. Some people mm, buy technology. Y tengo la palabrita buy. Es decir, que buy pertenece a qué estructura? A passive voice. Entonces, voy al glosario. I look for passive voice. ¿Cuál es la estructura de passive voice? Ah, verb to be plus third column. Si el verbo está en presente, quiere decir que acá tengo que poner el verbo to be en presente. Some people, plural, are, third column, confused by technology. ¿Ok? So. Pay attention to that. No todas son passive voice. Sí, en algunas tenemos passive voice acá también. Acá, si yo tengo la expresión for five years, ¿a qué me suena? A present perfect. Si acá yo tengo una palabra como prohibited, es decir, que algo está prohibido, modal verbs, prohibition. Si acá yo tengo la palabra used to, past habit. If I were you, estoy dando un consejo, si yo fuera vos, a modal verb, verb or expression, give advice. Eh, si acá yo tengo dos horarios y uno pasó antes, cerraron el negocio antes, tengo un past, past of the past, that's perfect. Not necessary, modal verb. Express lack of necessity. Si tengo acá if, conditional sentence. Si acá tengo has, present perfect. Okay? That is the way you have to identify the, the, the structure. I know I do this quickly, okay, because I'm the teacher, but if you take your time and you analyze, yes, uh, for some seconds the sentence, you will spot the structure la van identificar okay and if you watch the video of course in activity number 4 you have to choose the correct option that's so all people so revise with your glossaries at hand bye bye